that morning come. Tell a story how we overcome when we're understanding better by and by. Bueno, una extraña manera de dar la bienvenida con este tema que se llama Bye Bye. En realidad, hay que decir que todo el tema y todo el programa tendrá un trasfondo de Bye Bye. Porque vamos a hablar a través de la poesía y de la música de la muerte. Y estamos en vivo, fíjense, esto es como un oxímoron o algo parecido. Vamos a hablar de la muerte en vivo a las 22:10 minutos con 46 segundos en Mendoza, en calle 52, Historias y Jazz. Usted sabe que, obviamente, voy a decir una perogrullada, pero usted anótela. La muerte es uno de los grandes temas de la poesía universal. ¿La anotó? Listo, agarra el papelito y lo tira. Pero este me sirve para decir lo siguiente. También es uno de los grandes estímulos para la música. Lo es para la música negra del sur de Estados Unidos, cuya traducción más visible y más vistosa es el jazz, que tiene una presencia hermosísima en momentos finales de la vida. Esta que estamos escuchando, esta música es música de funeral de New Orleans y la está haciendo Kermit Ruffins. Bye bye. Bueno, esta visión respecto de la muerte, alegre, música de funeral, que se traduce finalmente en la sustancia, en la esencia del blues, del negro spirituals, del gospel, y todas ellas en esa música virtuosa que conocemos como el jazz. Pero ¿cuál es la visión que tenemos, entre comillas, y abro unas comillas grandotas, en una visión más occidental, más clásica? Tiene que ver con el requiem, con el responso, con expresiones musicales que no tienen este movimiento tan alegre, sino que son más intensas, profundas y tristes. Dos caras de la muerte esta noche en calle 52, Historias y Jazz. Por un lado, la música occidental, entre comillas, repito las comillas porque es muy importante, centroeuropea. Vamos a escuchar requiems y oratorios y marchas fúnebres preciosas. Y también la música no occidental, aquella donde los negros han dejado su semilla, como es en este caso, para empezar, y lo saludo a Miguel Adrián Contreras, mi compañero de trabajo, mi operador, en este caso. Ustedes lo pueden saludar a través del Facebook de la radio, o mi Facebook, o el Facebook de Miguel Adrián Contreras. En este caso, el virtuosísimo Wynton Marsalis nos trae una marcha fúnebre que se llama Dead Man Blues. This is entitled Dead Man Blues. Calle 52, Historias y Jazz. Daytime, church bells ringing. Man, you know church bells ringing at 12 o'clock in the daytime. Yeah, man, church bells ringing, somebody must be dead. Yeah, somebody must be dead. If they're dead, they must be dead drunk. Oh, man, somebody must be dead. I think it's a funeral. I think I hear that trombone phone. Thank you.
Gracias, querido Winton Marsalis. Esta grabación realizada el 8 de diciembre de 2011, un tema del magnífico pianista Jelly Roll Morton, un blues inspirado en las marchas fúnebres del sur de Estados Unidos. Escuchábamos a Winton Marsalis en trompeta, Victor Goins en clarinete, Marcus Printup en trompeta, Wes Anderson en saxofón, Carlos Enríquez en bajo, Ali Jackson en batería, Dan Nimmer en piano, Chris Crenshaw en trombón y James Cirillo en banjo. Dead Man Blues, Winton Marsalis. Calle 52, la arquitectura de las sombras. Dos maneras de expresar el mismo sentimiento ante la muerte. Por un lado, los blues, las marchas funerarias, los negros spirituals, y en este caso, el hermosísimo y occidental Requiem de Mozart, que irá marcando la diferencia y los contrastes. Tendremos bellezas de este tipo y bellezas de aquel otro tipo, ¿no? Las más morenas, las menos morenas, pero siempre el sentimiento de la muerte detrás. Y hemos elegido poesía argentina que habla de la muerte, en este caso al ignoto Diego Colomba, poeta bonaerense, nacido en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Es un año más joven que yo, es del 72. Publicó un librito que se llama Desaire hace dos años, en 2014, en ediciones En Danza, y con esta parte del Requiem de Mozart les voy a compartir este pequeño poema. Acaricio el rostro lustroso de papá. Sus cabellos parecen dibujados en las sienes. Mentalmente le hablo. Le digo lo que no le dije en vida. Mientras me llega el murmullo de voces femeninas, no son fantasmas. Son las mujeres que siguen habitando el pueblo al que mi padre regresó 50 años después como un cadáver. Sentadas frente al féretro, deben pensar que me estoy despidiendo a mí mismo. No saben que ya lo hice hace mucho tiempo y en vano. Velatorio, poema de Diego Colomba. Vamos a escuchar a Mozart. Esta parte de este Requiem se llama Lacrimosa. Thank you.
Bellísimo. Van a descubrir ustedes, no solamente el Mozart, sino también vamos a escuchar a Bach y vamos a escuchar a Vivaldi, vamos a escuchar la hermosísima voz de Philippe Jarovsky, vamos a escuchar música instrumental contemporánea y por otro lado mucha música negra y también música oriental. Todas músicas que tienen que ver con un momento de la vida que es la muerte, la nuestra, cuando tenemos que despedir. También la poesía, ya no tan lejana como estas músicas, sino sencillamente argentina. Cuando digo sencillamente es, bueno, hermosamente argentina. Tenemos poesía contemporánea de nuestro país que habla de la muerte, tenemos música centroeuropea que habla de la muerte y música negra que habla de la muerte. Felicidad por la vida entonces, en Calle 52, historias y jazz. Miniaturas, blancas y negras, capturas exóticas. Sobre el teclado, Bill Evans pinta sus acuarelas.